Ya consigo que un día paseando por la playa se encontró a la viuda de Paqui y fue la que le dijo, pues este es el tipo que a él más le hubiese gustado sacar. Y ahí está, que ni las hambres vamos a sentir. Vamos a un... Bueno, mira la estampa costumbrista que tenemos en escena. La Cueva del Pájaro Azul. Mítico establecimiento gaditano con gran tradición flamenca. El que nos presenta Celu García Cosío en su regreso al concurso, un cuadro un poquito tieso, Enrique, por aquello de la cartera. Que ni la hambre los vamos a sentir, ¿no? Y ahí con el caray, caray, ahí está Juan Ardentía, ahí lo vemos al lado de Celu García Cosío, del genio del Carnaval de Cádiz, que es una de las incorporaciones junto a Peñita y Real Peña, que está también
Pues ahí en primera línea. Ahí vemos a Juan Ardendía, sí. Y en la siguiente mesa, con camisa de lunares, tenemos a Alpeñita, que nos decía, bueno, pues había cumplido un sueño. Mucha gente aquí, ha dicho. Una amiguita, Celu. Increíble también la caracterización de Chipirón, que no lo había reconocido, Enrique. Ahí está. ¡Qué barbaridad! Guapísima. Bueno, está, ¿eh? Paso doble. No meta la mano. No meta la mano, Bruno. Ahí en el ayuntamiento. Que no vaya a meter la manita, Bruno. Que decae. Se va a los puertos, al puerto 2, o al puerto 1. Cuando entró por la puerta del ayuntamiento, sintió por sus piernas un hormiguero. Él iba recaído y peinadito y cogido de la mano de la tita Teo. Un chiquillo que se ha pasado su infancia en un colegio de cura Pérez. El cucar hubo pelea ni disputa. En la política que nada que hay, hombre. Aquí eres el alcalde y puedes si quieres cambiar tu cambia sin deshacer. Una puerta se te cierra. Como siquiera ahora mismo, quita la arena de toda la playa y pone parque. O repella la puerta a tierra. Estoy emocionado de ver un alcalde en condiciones de oro. Más de vuelto acá y las ilusiones por mi mal. Jugó para la corporación. Alcalde con buena presencia. Y aunque tenga que ir a algunos costados en una casa puerta de la calle Peluqui, seguro que lleva puesto. Ahí está el paso doble de bienvenida, como hicieran en el año 16, con, si me pongo pesado, lo dice José hoy María González Santos, pues este año ahí está. Hoy es el día de la investidura, ¿no?, de Bruno García León como alcalde, porque ya sí le han cantado su primera copla en el Carnaval de Cádiz como regidor. Ojalá parque en la playa, ¿eh? Oye, estoy viendo los cuadros de la taberna flamenca. A ver si podemos tener detalle, porque estoy viendo creo aquí a Pedro Sánchez de Tocao, ¿eh? Y ahí vemos el rostros conocidos de la política, ¿eh? Cuadro flamenco, ahí le vemos. Una vida placentera, ay, Kishi tiene por fin, que ya no tiene que aguantar a nadie en el ayuntamiento y tiene una vida placentera, que ya no te va a meter ni a presidente de tu escalera. Una alegría
llevaba su cuadro de Sargosea y una plantita verde, no sé qué sería. Un saber entró en el consultorio, elegante y delgadito es un pincel. Y con tantas comisiones salió luego esa barriga que no puede verse ni lo. Cada día te debe mucho, tú hubieras podido darte entero, pero de eso nada, tú no entras en ninguna guerra. Pero a veces de nuevo, que por cambiar todo lo que tú has hecho es hasta capaz de repellar la puerta a tierra. Tú eres el mejor alcalde que ha tenido Caicedo, hombre humilde de los que no hay, por mi madre. Único se oficia, ya puede estar tranquilo que sí, y ya no tiene que aguantar más politiquillo ni más pleno, y no me tema el todo, y ya puede devolverle. Al final el remate, ¿eh? Qué bien maneja el la gran ironía, golpe, sí. El doble sentido y de nuevo esa dualidad, sí, en el que bueno, se replica a sí mismo en uno y otro paso doble. Sí, sí, concatenación de paso dobles, como hicieron en aquel año, ¿no? El primero dedicado, sí, a González Santos, segundo a Teófila, que era la alcaldesa saliente. Bueno, pues este año, el primer paso doble dedicado a Bruno García León, actual alcalde, el segundo dedicado a, bueno, pues a González Santos, a Kichi. Lo único que, bueno, en aquella ocasión lo hizo en la fase de cuartos y aquí lo ha hecho en estas preliminares. Bueno, pues este particular cuadro flamenco que también tiene entre sus incorporaciones a Ignacio, que es el guitarra, que se ha lucido en los punteados y que se ha venido arriba con aquello del toque flamenco. Ahí lo tenemos, sí, Enrique. Sí, es tocador flamenco. Exacto. Y que, bueno, tiene su experiencia también y su bagaje en el Carnaval de Cádiz. Anda, y Susana Díaz de Palmera. Uh-huh. Y a Rubiales, cantando, claro. El niño de mi vecina, eso yo quiero recitar. El psicólogo lo ha dicho, que lo llevo de su cita. Ese niño horroroso, que corriendo por los pasillos, no está quieto ni momento, y que no juega con los chiquillos. Mi vecina con el niño, la pobre no sabe ya qué hacer. Si no sabe jugar y correr sin sentido alocadamente, yo voy a hablar con Vizcaíno, porque ese niño está en el Cádiz perfectamente. Maldito sean los dineros que no me llegan parados. Yo debo revisar tu pelo el lechero y lo que debo tiene rato. Yo no tengo fe ni tengo Instagram, pero de seguidores tengo una harta. Ay, todo lo que viene de la vía pa' cobrar. Ay, todo lo que viene de la vía pa' cobrar. Ay, todo lo que viene de la vía. ¡Huye! Reina doña Leticia, cada día está más delgada, en su dieta alimenticia no come casi de nada, prohibida toda la grasa, como se fina, que disciplina, las comidas son muy tristes, medio tomate, una tacatina, ella coma lo que coma, sin calorías y más usar. Hasta doña Sofía está de Leticia muy orgullosa, dice que ya por lo menos la mala leche que tiene la quiere sin la cosa. Malditos sean los dineros que no me llegan para nada. Desde por mi cero, tengo al lechero y lo que debo tiene mal. Yo no tengo fe ni me gustará, pero de seguidores tengo una harta. Ay, todo lo que viene de parrilla para cobrar. Ay, todo lo que viene de parrilla para cobrar. Ay, todo lo que viene de parrilla. ¡Huye! Bueno, ¡ay, qué mala leche! No sé yo si esos seguidores es bueno tenerlos o no, los que comentan en este cuplé. Fíjate que hablábamos del nombre, ¿no? Que ni las hambres vamos a sentir, que como saben es un remate por Bulerías de Cádiz, que popularizó el Beni o el Chano.
Bueno, pues hay que decir que gracias al estudio que realizó Javier Osuna, es un estribillo de una agrupación de 1912 que estaba integrada por cantadores flamencos, ¿eh? O sea que en este caso vuelve a ser Cádiz cuna de dos cantes, carnaval y flamenco, y lo que parece un remate o una alusión flamenca tiene su origen en el carnaval. Y de nuevo en ese círculo, ¿no?, que se produce en ocasiones, bueno, pues lo retomamos y tenemos aquí de nuevo, bueno, pues esos dos cantes, tanto flamenco como carnaval, unidos en esta chirigota que nos presenta este particular cuadro flamenco que escenifica solo arte, creaciones, son los artesanos de que por primera vez, bueno, pues ellos tienen más participación en el concurso, pero por primera vez con la chirigota del cielo. ¡Vaya a pesar! Compra los sartenes de tres, compra los sartenes de tres. ¡Mira! ¡Oye!
puso en mi camino. Viva Sevilla, tu tierra, mi Triana, y la madre y mi Gloria Luquera. Cuando yo te miro a ti y tú me dices que sí, me entra por el cuerpo un sudor frío y hasta la tensión se me va. Te quiero más que a mi madre, mi director de Ruita. El que no se toca con las palmas, que no lo toque. Si este aire tan flamenco un mosquito lo respira, cuando pase estate atento que zumbir suena guajira. Los políticos en España que sustentan el poder no se acuerdan de los pobres que no tienen para comer. No es tu caso, José. ¡Pata a los pobres! Ropa vieja podemos comer nada más. Y la pasta de dientes de los pobres sin nada. Por día quedándose. Porque al precio que está el aceite, la carne o el pescado frito, lo único que podemos es poner un pucherito. Y ahora ya nos vais a perdonar, pero como embajadores del turismo internacional tenemos que recibir un grupo de turistas que por un precio muy por debajo de su valor le ofrecemos una muestra de nuestra tensa gastronomía y del arte de nuestro folclor. De entrante, una gamba blanca perfectamente descongelada que con el agua que va soltando hace así salpicón de marisco, y tenemos una mano de jamón curado en asisa de su lesión de menisco. Y para concluir, esta degustación lo regamos todo con un vino joven que no ha hecho ni la comunión, y con un baile así, se finí, traca atrás, vámonos. Cuando llega ya el momento inevitable de la despedida, uno no encuentra que la palabrita hay por la emoción. Esos vocablos y esos verbos conjugados en pretérito imperfecto del adverbio que tú sabes que da la bebida. Del sentimiento que te nubla, ¡ay, que la razón! No puedo irme sin decirte lo que siento habiendo compartido el momento en el escenario de la vida. Pero me fallan todos los argumentos que me dicta el corazón. Decir adiós, qué difícil es. Decir adiós, qué difícil es, te lo juro. Decir adiós por mi madre, qué difícil es. Pues fiel a su cita, con este teatro, así le despide el Falla en ese final de...